Por decir algo. En M24. Por decir algo. Por decir algo. PDA.uy. Henry Jesús Borges nació el 30 de abril de 1983. Henry compite a nivel de judo paralímpico, una disciplina, la del judo, que tiene, digamos, una adaptación que no es tal. En realidad se compite con las mismas reglas, solo que para personas con discapacidad visual. Fue séptimo en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, fue noveno luego en Beijing 2008, en Londres 2012... no llegó a competir, pero no por falta de méritos deportivos, sino más bien por desprolijidades dirigenciales de nuestro país. Y en Río volvió y obtuvo su mejor resultado a nivel paralímpico, cuando terminó en el quinto puesto, perdiendo la final por la medalla de bronce con el rumano que hoy en día es líder del ranking mundial. Henry, al igual que su esposa Mariana Mederos, está pronto ahora para viajar la próxima semana a competir en Azerbaiyán y luego también en el Reino Unido con un campus de entrenamiento de por medio. Estas dos últimas competencias que les van a permitir sumar puntos para conseguir la clasificación a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021. Así que estamos en línea con Henry Borges para conversar un poquito de todo esto y desde Rivera nos atiende Henry. ¿Cómo andás? Bueno, buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Henry? ¿Cómo estar en el programa? Bueno, el gusto, la verdad, Henry, es todo nuestro, como siempre. Y la verdad es que lo primero que queremos saber es cómo viene esa preparación para volver a viajar y para volver a competir, que es algo que desde hace varios meses que no se da. Ustedes compitieron por última vez a principios de 2020, cuando en tu caso obtuviste el título panamericano y en el caso de Mariana la medalla de plata. Sí, tal cual. Bueno, ha sido un ciclo que se hizo un poco largo, ¿verdad? Bueno, con todo esto que nos afectó a todos y que de una manera u otra, 2020 se venía o teníamos preparado con que se venían los Juegos Paralímpicos y todo lo demás, los últimos clasificatorios, como fue ese del Panamericano en Canadá, que fue uno de los tres eventos puntuables que iban a haber en 2020. Pero bueno, la pandemia hizo que tuviéramos que reprogramar todo, afectó en todo sentido, ¿no? Tanto en el tema de preparación, en un montón de aspectos, pero bueno, acá estamos de nuevo, esperando estas dos citas que tenemos ahora, muy importantes para nosotros, y como siempre, dando todos los días. Ahora ya estamos en los últimos detalles, últimos días ya entrenando, ya no bajando la intensidad, pero sí cuidándonos mucho más, pero bueno, preparados y esperando ansiosos que llegue el momento y tener esa oportunidad, ¿no? De volver a representar a nuestro país, representar nuestro dojo y por qué no, con la ilusión esa viva, ¿no? De poder lograr ambos la clasificación a Tokio. Henry, ¿cómo te ha tratado estos tiempos pandémicos? Yo creo que ha tenido algunas subidas y algunas bajadas, ¿no? Por ejemplo, por allá, por marzo del 2020, cuando comenzó todo este tema, creo que nos tocó a todos de que en realidad no conocíamos bien cómo era el tema, y obvio que siempre siguiendo las recomendaciones del Estado y todo lo demás, ¿no? Del gobierno, pero tuvimos ahí un mes y medio sin entrenar, donde prácticamente cero tuvimos que parar, hasta que volvimos a recomenzar a entrenar de nuevo. Tuvimos algunas etapas donde no podíamos entrenar judo directamente, ir al tatami a entrenar, pero bueno, ahora desde hace ya un buen tiempito que ya conseguimos la autorización de la Secretaría Nacional de Deporte, donde podemos, como ustedes bien recuerdan que les había comentado la última vez, damos clases en la Plaza de Deporte de acá de Rivera, entonces tenemos la autorización para entrar, entrenar, y eso también creo que ayudó muchísimo en estos últimos meses, ¿no? Bien, y pensando en la clasificación a los Juegos Paralímpicos, ¿cuánto ha cambiado desde la última vez que conversamos, que vos estás ubicado, digamos, en puestos clasificatorios? Me imagino que no mucho, sin competencias. En realidad sí, no cambió nada, porque el parate no fue solo para nosotros, hubo todo el ranking, en realidad todas las competencias internacionales pararon, Mariana se encuentra hoy en el puesto 14 y yo me encuentro en el puesto número 11 nomás del mundo,
y bueno, los puestos en ese sentido no, nada se han movido, y lo que sí se van a mover ahora, ¿no? A partir de Azerbaiyán y Inglaterra, que van a ser los dos últimos, y siempre esperando eso, que estemos adentro. La competencia en Azerbaiyán va a ser el 25 y 26 de mayo, así que viajando la semana que viene significa que van a llegar prácticamente directo a competir. ¿Cómo es eso habitualmente? ¿Otras oportunidades en las que hayas viajado? ¿Estás acostumbrado a tener un periodo de adaptación o más bien a llegar y competir? Sí, hemos tenido de todo un poco. Yo creo que los Juegos Paralímpicos y los Juegos Panamericanos son los que siempre te dan un poco más de tiempo para aclimatarse y acomodarse en el tema de nada, de los climas, que a veces uno piensa que el clima no varía mucho, pero sí. Pero después, en estos eventos así, por lo general, tenemos 2 o 3 días nomás para aclimatarnos, y todavía sumarle todo este tema de pandemia, que tenemos que llegar, creo que tenemos que estar un día encerraditos en la habitación, y después el segundo día ya ahí ponernos a hacer todo el tema de acreditaciones y todo lo demás, y bueno, no sé si quedará o nos darán los tiempos como para poder subirnos al tatami y dar por lo menos una pequeña movida, pero 25 compito yo y 26 compite Mariana, estamos muy encima de la competencia, pero nada, yo creo que la preparación ya está lista, está todo pronto, obvio que esos días de parate pueden llegar a sumar, pero a la misma vez también descansan un poco el cuerpo y bueno, reposamos un poco mentalmente para salir un poco de ese estrés también, ¿no? Decir, che, que llegue de una vez el momento y todo lo demás, pero contentos y preparados. Henry, ¿tenés idea cómo están el resto de los rivales tuyos? Si también están entrenando poco por la pandemia o se les ha permitido entrenar más. Sí, yo creo que hubieron países que bueno, que desde el año pasado fueron algunos meses que estuvieron también igual que nosotros, parando y pensando y parando, pero hubieron algunos países como que tomaron los recaudos de los deportistas que estaban para los Juegos, tanto olímpicos como paralímpicos, el tema de encerrarlos, o sea, tipo en una burbuja y dejarlos entrenar a todos para que no pararan, y hubieron otros países que sabemos que no, que tuvieron una situación más o menos similar como la nuestra, y hasta algunos europeos, bueno, España, por ejemplo, hasta hace unos meses atrás estuvo bastante complicado, ¿no? O sea, que iban, que venían, y con los temas de entrenamiento, y yo creo que eso a la larga o a la corta, creo que nos va a afectar a todos, en hablando de una performance, ¿no? En los juegos, más allá de que cada uno va a poner todo lo que tiene, pero creo que no es lo mismo haber hecho, o sea, si no hubiese existido la pandemia, todos estaríamos, supongo, que en mucho mejor nivel, ¿verdad? Pero es lo que nos toca, es lo que hay, y bueno, hay que darle. Bien, y después de la primera competencia en Azerbaiyán, va a haber un campus de entrenamiento entre las dos, digamos, instancias competitivas. ¿Cuánto esperan también aprovechar de esos momentos para incluso poder mejorar el rendimiento de lo que pase en mayo a lo que pasará en junio, que es, en definitiva es la competencia final la que va a suceder en Gran Bretaña? Sí, nosotros la no ventaja, o sea, la desventaja que tenemos acá, que entrenamos solo nosotros dos, o sea, Mariana y yo y Mariana. Entonces, creo que lo bueno que nos va a dar el campo, que todavía, o sea, no sabemos bien cómo lo van a manejar, pero bueno, si es lo que pretenden es hacer una burbuja gigante, o sea, entre todos los que participaron en el evento, porque el tema era que, por ejemplo, en nuestro caso, nos salía, aparte de mucho más caro volver de Azerbaiyán a Uruguay y volver a salir de nuevo, estaba el tema de que Inglaterra pedía 10 días de anticipación, o sea, 10 días de cuarentena en un país de Europa antes de entrar. Entonces, la organización de IPSA, que es la Federación de Deportes para Ciegos a nivel del mundo, decidió hacer un campo, y que bueno, y que todo aquel que optara por quedarse, que creo que vamos a hacer casi todos los países, nos quedáramos. Ellos ofrecen la instalación, ofrecen todo, y yo creo que es eso, nos va a dar ese intercambio que de repente no tenemos acá todos los días, ¿no? De hacer, bueno, de luchar y entrenar con otras personas que de repente
Sí tienen un montón de personas que están entrenando para ellos, con ellos, ¿verdad? Y en ese sentido puede ayudarnos un montón, mantenernos concentrados ahí en todo ese tema. Y creo que también es fundamental, ¿no? No andar de allá para acá, porque también creo que sumaría un poco el tema de volver, después volver a viajar de nuevo, todo lo demás, toda la logística, tanto familiar como físicamente. Creo que el campo nos va a venir re bien, ¿verdad? ¿Dónde va a ser esa burbuja? Exactamente en Azerbaiyán, en una ciudad deportiva, después del evento, después del Grand Prix, se termina y creo que al otro día nos llevan a todas las delegaciones a una ciudad deportiva. Bien, perfecto. Henry, tengo una pregunta saliendo un poco del deporte desde mi total ignorancia. Y es, ¿cómo te relacionás vos con los destinos a los que vas? ¿Hacés un poco de turismo después? ¿Cómo es el turismo pensado para una persona ciega? Eso, ahí está mi total ignorancia. ¿Qué estilo de turismo se puede hacer? Bien, buena pregunta. Sabés que, por lo general, cuando son eventos, o sea, esta va lo particular de estos que bueno, que básicamente vamos a estar un mes fuera del país, pero si no, por ejemplo, por lo general lo que le explicaba hoy, nosotros, o sea, llegamos por lo general 2 o 3 días antes de los eventos, competimos y ponerle que 2 días de campo de entrenamiento por lo general que hay y después ya nos volvemos. Entonces, no en todos los eventos que vamos tenemos la posibilidad de, yo qué sé, conocer un poco de la cultura del país o de, no sé, conocer aunque sea algún lugar. Después, hablando en ese tema, no creo que es por un tema de tiempo seguramente, nunca nos da como para ir a ver o a visitar algún lugar que específicamente, o sea, esté destinado al turismo para personas no videntes, ¿viste? Pero nada, yo me quedo con eso, o sea, siempre, por lo general, cuando estoy siempre con personas, en este caso va a estar Mariana y bueno, Iván, que es el muchacho que va con nosotros, que es nuestro técnico, pero siempre me quedo con las sensaciones del momento, me quedo con lo que ellos me cuentan, me lo imagino y bueno, y lo que en este caso, si por ejemplo, si vamos a algún lugar donde haya arte o algo y se puede tocar, lo toco y es la manera de que me quede. Y si no, es eso, o sea, de vivirlo desde ese punto de vista. No preocuparme tanto por si lo veo o no lo veo, porque yo qué sé, creo que no en mi caso al menos no viene al caso, hablando mal y redundando. Vos andás bien con la música, supongo que ahí también afinarás la oreja y escucharás alguna cosa. Por ejemplo, ahora que te vas a Azerbaiyán, que habrá sonidos y música muy distinta a la que estamos acostumbrados acá. Sí, tal cual, tienen al ser una cultura totalmente diferente también, ¿no? Más allá de que, bueno, o sea, es básicamente un país europeo que, bueno, que creo que manejan, escuchan música de todos. Aparte sabemos que la música latina está sonando en todo el mundo. Claro, con un reggaetón te vas a cruzar siempre, ¿no? Un reggaetón siempre te vas a cruzar, exacto. Dudo que vayas a escuchar de repente un rock uruguayo, pero bueno. Pero sí, eso es lo bueno también, de conocer en ese sentido la música, obvio que... ¿Y la comida? Yo soy muy del turismo gastronómico, o sea, a donde voy, algo tengo que probar. Sí, nosotros también... Después de competencia, por la duda, Henry, ¿no? Porque aparte vieron que nosotros tenemos todo el drama del peso, nosotros tenemos que siempre estar cuidándonos el peso, pero... Eso sí es una de las cosas que por lo general tratamos de probar algo que sea de ese lugar, una comida que sea de ese lugar, ¿viste? Oye, siempre cuidándonos, porque bueno, a veces sabemos que por ejemplo en China, cuando estuvimos en China en el 2008, ellos comen básicamente todo lo que se mueva, entonces también hay que tener cuidado. Cualquier bicho que ande la vuelta, ¿no? Por eso, entonces también no vas a comer algo que de repente después digas, estoy dudando si comerlo, te cae mal, y bueno, pero nada, eso sí, trataremos de visitar algún lugar donde podamos comer algo de lo que hacen ahí, autóctono del lugar. Bien, estoy viendo, googleé la comida típica de Azerbaiyán. ¿Y qué hay? Y es una comida muy de Medio Oriente, ellos no dejan de ser originariamente turcos. Muchas especias. Por más que esté en el Cáucaso, más que comida rusa, es comida de Medio Oriente, un kebab, ¿viste? Un lavani, sí. un, un,
unas cosas de esas, ¿viste? Colorido igual. Sí, y con, me imagino yo, mucha carne de cordero en el medio, ahí metida. Te digo, para que te vayas haciendo una idea, Henry, de lo que te puedes encontrar en Azerbaiyán. Y sí, claro. Más allá de que, bueno, que por lo general, creo que en uno o dos eventos en lo que va de esta, o sea, de la carrera deportiva que tengo, nos han limitado con la comida. Pero después, por lo general es así, o sea, ellos te sirven comida muy variada y siempre encontrás comida muy parecida a lo que comemos acá todos los días, para no perder la dieta ni para no salir en ese tema, ¿no? De que después te sientas mal o algo. Pero después de la competencia, alguna cosita vamos a comer seguramente que bueno, que sea de ellos. Henry, antes de despedirnos, a mí me gustaría volver un segundito a lo deportivo, porque nosotros sabemos, porque ya hemos hablado contigo, que tu objetivo es una medalla paralímpica, más allá de que, por supuesto, primero está la clasificación y que estar en Tokio ya sería nuevamente un gran logro para vos, estás soñando con conseguir una medalla paralímpica. ¿Cómo afrontás, digamos, las competencias previas pensando, o al revés, o tratando de no pensar en lo que va a venir después? No sé si me explico. Sí. Como tratar de decir, bueno, yo tengo un gran objetivo, pero antes hay que cumplir con otras metas. ¿Cómo pones tu cabeza en orden para poder afrontar cada una de las competencias? Yo creo que es una de las cosas que también, por ejemplo, he transmitido, trato de transmitirle mucho a Mariana. Es, creo que una de las cosas fundamentales que uno debe aprender a hacer es disfrutar lo que uno hace. Porque más allá, por ejemplo, que en mi caso, como en el caso de ustedes, o sea, yo amo hacer esto que hago, amo enseñar y amo entrenar y representar al país, o en este caso, ¿no? Pero amo el judo, o sea, en sí. Pero creo que después del 2015, para acá, no sé si será un tema de madurez o será un tema de seguramente que sí, de los años o qué, como que aprendí a disfrutar más. Y más allá de tener esa responsabilidad arriba de llevar en la espalda a un montón de personas que nos ayudan, que familia, que el conocido, no sé, o sea, un país, creo que disfrutarlo es en donde está la clave. Y es lo que he encontrado, que para afrontar una buena competencia sí tenés que ponerte en el plano de que eso es algo que hay que dejar todo, pero hay que disfrutarlo, hay que disfrutar cada momento. Y tal cual, yo tengo más que un sueño, tengo la meta y tengo algo adentro que me dice que Tokio va a ser los juegos donde me voy a poder al fin alcanzar una medalla paralímpica. Obvio que esto es deporte, se puede dar, pero creo mucho en la ley de atracción y que cuando uno piensa y sueña y está con las energías siempre pensando en eso, o sea, vos atraés eso que querés hacia vos. Y nada, creo que es muy posible, porque creo que clasificar a un juego paralímpico de todo el mundo, donde clasifican los 12 mejores del mundo, es una gran cosa. Estar en 4 juegos va a ser una gran cosa también para mí, para la familia, para los que saben del esfuerzo que llevamos ya casi hace 20 años. Entonces creo que todo eso yo lo sumo y creo que va llegando al punto donde creo que una medalla paralímpica es muy posible. Y creo que sería tremendo para el deporte nuestro, para el judo y para el deporte paralímpico, ¿no? Que creo que sería un buen puntal para empezarlo a mirar desde otra perspectiva y empezarlo a trabajar más profundamente a nivel de sociedad y a nivel de política de deporte también, ¿no? Pero tenemos eso ahí, sabemos que primero hay que sumar, hay que seguir trabajando, hay que estar concentradito en estos dos eventos, pero no sé, no perdemos el foco en eso otro más grande que tenemos. Desde acá, Henry, solo parten buenos deseos para ustedes, para ese viaje, en esas competencias. Les mandamos un abrazo muy grande y obviamente seguiremos en contacto y muy informados de lo que estén haciendo en las competencias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias a todas las personas, familias que dan una manito. Y bueno, nosotros sabemos que vamos a dejar todo, así que nada, les agradezco
por el espacio y bueno, en algún momento volveremos a charlar, así que vamos arriba. Henry Borges, judoka paralímpico, muchas gracias por este rato. Por decir algo. Por decir algo. Instagram. Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp. 098-979-979. FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha.